¿Dónde conocer mujeres? Ahora eh, que has aprendido ciertas herramientas que seguramente vas a aplicar, me imagino que estás ansioso de conocer mujeres y te estarás preguntando ¿A dónde debo de ir para conocer chicas? He recibido una gran cantidad de correos preguntando ¿De cuál es el mejor lugar para conocer a una chica? En repetidas ocasiones eh, he platicado con algunos compañeros que les he pasado estas técnicas y me dicen que de nada les va a servir tener estas herramientas si no saben a dónde ir para comenzar con la conquista. Eh, déjame platicarte, yo cometí el error cientos de veces creyendo que el mejor lugar para conquistar a una mujer era en un bar o antro, que por lo regular asisten una gran cantidad de mujeres. Sin embargo, con el tiempo descubrí eh, que es el lugar donde existía la posibilidad de ser rechazado mayor cantidad de veces. Eh, la mujer que va a esta clase de lugares siempre asiste con el mejor aspecto visual, sensual, eh, para atraer a la mayor cantidad de hombres posibles y ella al final va a seleccionar el que mejor le convenga. Ahora, si es que ella decide seleccionar, en algunas veces solo lo atraen. Y rechazan al hombre con la intención solamente de medir su feminidad, de una manera inconsciente. Eh, esto lo desarrollan simplemente porque en el lugar existirán demasiados hombres eh, intentando abordarlas con frases y técnicas comunes, donde en muchos casos la mujer por instinto crea una autoprotección. Instintivamente rechaza la gran cantidad de varones que se acerquen. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú vas a un antro o bar, el 95% de las mujeres son quienes dominan la situación aceptando o no al hombre. Y es poco probable que seas aceptado. Y muestres tus mejores herramientas para iniciar el camino de la seducción simplemente porque la música es muy alta, porque existen demasiadas distracciones en el ambiente y por supuesto estás compitiendo con el resto de los hombres intentando realizar lo mismo que tú. No estoy diciendo que es imposible, claro que se puede, sin embargo, entrar a ese 5% de hombres que logran seducir en un antro, se requieren de herramientas diferentes a las que te he enseñado. Entonces te estarás preguntando de nuevo, ¿y a dónde voy a conocer mujeres? Déjame decirte que es el momento de atraer a esa mujer eh, que siempre ha soñado. Ahora mismo date un tiempo y quiero que hagas este ejercicio. Describe en un par de líneas cómo va a ser la mujer que estás por tener a tu lado. Quiero darte un ejemplo que yo apliqué. Eh, yo escribí una vez donde decía: La mujer que está en camino a mi vida es inteligente, emprendedora, profesionista, trabajadora, tenaz, amorosa, fiel. Físicamente es estatura media y delgada, cabello lacio, ojos grandes, usa lentes y viste como toda una ejecutiva. Aunque no lo creas, esa mujer existió ¿eh? y la traje a mi vida, claro. Tuve que entrar en acción. Es decir, que después de haber descrito a esa mujer que estaba en mi mente y, y la plasmé en un papel, imprimí esa hoja y la pegué al lado de mi computadora de trabajo y comencé a realizarme preguntas en diferentes momentos. Tal vez puede ser cuando te levantes, cuando te vayas antes de dormir simplemente si vas manejando, de esos momentos que tú utilizas de reflexión, yo utilicé uno de esos momentos y me hice las preguntas de ¿dónde podría encontrar a dicha mujer con tales características? ¿En dónde puedo encontrar a esa mujer que estoy describiendo, que sea inteligente, que sea emprendedora, que sea profesionista y vestimenta tipo ejecutiva? A mi mente instantáneamente llegó que en una biblioteca o una librería. Dije, wow, por algo llegó en la cabeza. Después, seguí preguntándome dónde encontraría una mujer físicamente de estatura media, delgada y cabello lacio. Al instante llegaron dos opciones, un salón de belleza y una sala de entrenamiento de yoga. Ahora también me pregunté dónde podría yo encontrar a esa mujer también, pero que use lentes. Por supuesto, de nuevo era la opción la biblioteca e incluso a lo mejor y una óptica. Al finalizarme estas preguntas y definir los posibles lugares donde encontraría mujeres con las características como las que yo buscaba, inicié en campo la atracción. Que es en campo, pues es prácticamente ir a esos lugares. Inicié en campo la atracción de aquella mujer que se asemejaba a su gran mayoría de las características que yo había descrito. Ahora, si a ti te gustan las mujeres atléticas, solo pregúntate a dónde tienes que ir para encontrarlas. Tal vez en un gimnasio. ¿Te gustan altas? Muy seguramente encontrarás a alguien donde entrena básquetbol. ¿Te gustan de talla grande? Un lugar perfecto a visitar, créeme, es un centro de reducción de peso. Alguna mujer que sea de carácter tranquilo, mm, seguramente la puedes encontrar en clases de yoga o en un concierto de música sinfónica o incluso también en una biblioteca. Déjame decirte que es fácil atraer a la mujer o mujeres de tus sueños. Simplemente tienes que describirla con detalles y comenzar la acción para atraerla a tu vida. Recuerda que el seductor tiene el poder de atraer y elegir a su pareja. Y el que no sabe de seducción, está en espera de alguna mujer se aparezca y sea elegido y lo aprueben para estar con él. Ese no es un seductor. El principio de la seducción, y anótalo que te voy a mencionar, el seductor tiene el poder de atraer y elegir a su pareja. Así que en este momento es necesario que realices la descripción a detalle de la mujer que quieres atraer a tu vida y al final Realiza las preguntas de dónde puedes encontrar a la mujer de tus sueños con dichas características. Antes de comenzar la búsqueda, eh, no olvides practicar las herramientas que te he enseñado. De esta manera, cuando atraigas a la mujer que buscas, quede impactada y te conviertas en, en ese hombre irresistible a sus sentimientos.